Bienvenidos a Actitud Latina, mi nombre es Karina Gasperin. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿A usted le gustan las artes? Quédese con nosotros porque tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Paquito, ¿cómo estás? Paco Díaz. Bien, muy bien, mi querida Karina. Bueno, y también vamos a tener un programa muy bueno porque vamos a conocer un poco más de los millennials. Estos chamacos que están dominando el mundo en muchos sentidos y tienen hasta más billetes que nosotros. Y bueno, conmigo también, afortunadamente, Betty Coteles. Ay, bueno, Paco, muy bonita la bienvenida. Amigos, ¿cómo están? Ya lo dijo Paco, soy Betty Coteles. Les saluda con el placer de siempre porque este programazo va a estar que no se lo puede perder. ¿Vamos a corte? Regresamos de voladísima. Tos Tires and Wheels. Si necesitas llantas o quieres cambiar de rines, ven a Tos Tires and Wheels. Tenemos todas las marcas y todas las medidas. En Tos Wheels and Tires te atenderemos amablemente y buscaremos la mejor opción para ti. Visítanos en Linwood o en Bothell, que financiamos llantas y rines a todos. Tú ya me conoces, soy Oliver de Tos Tires and Wheels y recuerda, tu trabajo es tu crédito. Hola, soy Nalini Jeffords y yo me visto con Kiki Corona. Kiki Corona Boutique, los estilos de moda accesibles. Kiki Corona Boutique, zapatos, bolsas y accesorios. Visítanos en Kiki Corona Boutique. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Óigame, les voy a decir una cosa. No hay sueño pequeño. En este mundo no lo hay. Comprobado y recomprobado. Este 2016 yo creo que fue el año que todo se hizo posible en Estados Unidos, en América Latina, en todos lados. Porque de actores, empresarios, a presidentes, a diputados en nuestro país, porque en nuestro querido México, ¿cuántos actores tuvimos ahora de diputados, ¿verdad? Y senadores, políticos, sí. Políticos, de todo. Ahora no necesitas carrera, no necesitas hacer nada. ¿Qué quieres ser? Tú dime, hijo mío, ¿qué quieres ser? Yo creo que lo que se necesita es que le caigas bien a la gente, que tengas carisma, que le sepas hablar bonito y entonces ya, pueden votar por ti. O sea, perdón que las interrumpa, yo les quise dejar hablar porque en serio que ya a mí me cuesta mucho trabajo entender, de verdad, que algunos políticos sin carrera, o más bien, algunos empresarios sin carrera política, o algunos actores sin carrera política, lleguen a esas instancias donde debe haber una preparación muy particular. Así es. Es más, yo no sé, ¿ustedes saben qué se necesita para ser presidente aquí en los Estados Unidos? Para ser presidente de los Estados Unidos, primero que nada, necesita haber nacido en este país. Bien. Nada de que te nacionalizaron, nada. Nacido aquí, con padres aquí, ¿ok? Tener mínimo 35 años de edad, ese es otro de los requisitos. Y, por supuesto, haber vivido mínimo 14 años en este país, que es América. Maestra, ¿y no necesitan estudiar y tener una carrera universitaria? Son los únicos tres requisitos, Paco, que necesitas para convertirte en el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué tal? Efectivamente. Si no, te lo firmo. Y bueno, desgraciadamente no se pide que tengan una carrera universitaria específica para ser presidente de los Estados Unidos, pero yo creo que es necesario. Y hay unos ejemplos de algunos actores y de algunos empresarios que ya tienen mucho dinero, que quieren entrar en la política y quieren ser también administradores de las vidas de todos los ciudadanos de este país. Y hay casos muy, muy, muy buenos, ¿eh? No sé si quieren empezar con alguno en particular. Tú empieza, tú dale. Bueno, Ronald Reagan, este es de esos políticos que vienen de ser actores carismáticos y que utilizan ese carisma. No, yo no me voy a aventar jamás de eso. Yo no soy carismático. Pero Ronald Reagan, Ronnie, él tuvo pues muy bien cómo conjugar todos los elementos donde a la gente ese carisma le sirvió mucho como para que lo escuchara. Pero se preparó, él como republicano,
tuvo una fuerte posición. Él inició en 1981 su presidencia. Esto fue en enero del 81. Ese mismo año, en marzo, recordemos, hubo un atentado donde le dispararon. Para poder inclusive estar muy al pendiente. Yo me acuerdo de esa etapa. Sí, ya había nacido, ¿no? Sí, es cierto. Pero bueno, este hombre que además fue el único que hasta ahora ha hecho esto de la amnistía en 1986, que también, bueno, tuvo más o menos de 1 millón de personas que pudieron tener ya una situación migratoria ya regular, y tuvo inclusive la oportunidad de echar a perder mucho, pero estuvo 2 periodos, 8 años, siendo el líder, el máximo líder mundial en los Estados Unidos. Y con cosas que tuvo que enfrentar como la Guerra Fría, cosas de las guerras de Centroamérica, una serie de cosas que en realidad salió bien librado al final. No, pero ¿sabes qué? También apoyan, es mucho el apoyo del gabinete, ¿no? Porque pues un presidente pues no puede saber mucho de todo, pero si está bien respaldado, bien guiado por sus representantes, por un gabinete bueno, entonces es muy probable que salga adelante. Y bueno, fíjense que adivinen quién quiere ser presidente. Ay, Dios mío, bueno, a ver, esta vida. Bendito todo, aparte, en unos años. Ya como nada no. Sorprende, Betty. Ya verdad, nada. Bueno, pues nuestro querido CEO de Facebook, ¿verdad? El famoso Mark Zuckerberg, espero que lo haya pronunciado bien. El famoso Mark, él quiere ser, de hecho ya está haciendo cambios en la estructura de Facebook para que próximamente pueda salir librado de los cargos que tiene en dentro de su empresa, aunque parece que puede tener todavía el control de porque va a ser vitalicio lo que él, como es el fundador, tiene que tener una... ¿Un porcentaje? Una aportación, okay, y una colaboración directa con su empresa, pero sí se quiere lanzar como para el 2020. Eso es lo que está diciendo. Bueno, entonces, primero también de lo que estuvo mencionando en la última semana es que él quiere entrar en la política primero, tener un poco de tablas en ese sentido, no llegar así nada más, porque ahorita está catalogado como el sexto hombre más rico del mundo, y sinceramente digo, yo sé que el dinero es poder, pero no solamente es eso, es la preparación también, el compromiso que tienen con mucha gente. Alguien que quiso ser y quiere ser todavía presidente, pero no se puede, es... Aquí nada más, ustedes saben, de un hombre casi fuertote, que ya fue... Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, que sí, ya pudo llegar a hacerse gobernador de California, pero ahí, por no haberla sido en los Estados Unidos... Sí, exactamente, porque no, exactamente, no puede serlo si no naciste en este país. Pues yo digo que está bien, o sea, si es parte de lo que quieren ser y el carisma se los permite y el cerebro también se los permite, pues adelante, ¿no? Pero hay que estudiar un poquito, ¿no? Pero fíjense, lo curioso es que todo esto, de acuerdo a la tendencia que se ha dado, porque el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, es, antes que nada, es un magnate inmobiliario, un cuate que tiene mucho dinero, un empresario que ha sabido ganarse muchas, muchas cosas, entre ellas la presidencia de los Estados Unidos. Pero en México también ya salieron algunas tendencias, ¿eh? Claro. El hombre más rico de México, Carlos Slim, también ya dijo que podía tener alguna inspiración en Trump y una aspiración de poder llegar también a la presidencia de México. Obviamente no de los Estados Unidos. Yo pienso que no importa cuál sea tu background en ese sentido, que seas un artista, que seas lo que sea. Pero si tú vas a tomar la posición de una oficina, la oficina que sea, y vas a hacerlo con respeto de esa oficina, no importa. Pero sí implica preparación. Oh, no, claro, tiene que prepararse. Que Cuauhtémoc Blanco. Ay, no. Es un buen ejemplo. No, hay que prepararse, es un compromiso social. Lo sigue la gente. Es increíble ver las noticias, cómo la gente lo sigue, aunque él sabe perfectamente, conoce sus limitaciones, y él dice que no es político para nada, pero simplemente dice, vengo de abajo,
Vengo de abajo y sé cómo luchar y cómo ganarse honradamente el pan. Pero quién sabe. Tienen un compromiso y hay que prepararse bien. Y si no lo hacen, pues que dejen a quien sí lo puede hacer, ¿no? Bueno, la última palabra se la tiene realmente. Aquí estamos dándole nada más. Y que no se duerma cuando estén las sesiones, es lo más importante. También ponga mucha atención a lo que están diciendo los demás. Nada, ya. Este tenemos, de este tema tenemos como para 50 programas. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos con más. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Actitud Regresamos. Carolina Montivelli Financial Services, más de 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad latina. Ella te ayudará a crear la independencia financiera que necesitas para un futuro seguro. Llama ahora para una consulta gratis. TOS Tires and Wheels. Si necesitas llantas o quieres cambiar de rines, ven a TOS Tires and Wheels. Tenemos todas las marcas y todas las medidas. En TOS Wheels and Tires te atenderemos amablemente y buscaremos la mejor opción para ti. Visítanos en Lynwood o en Bothell, que financiamos llantas y rines a todos. Tú ya me conoces, soy Oliver de TOS Tires and Wheels y recuerda, tu trabajo es tu crédito. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Gracias por continuar con nosotros aquí en Actitud Latina. Hoy tengo el placer y el honor de que nos acompañen en esta su casa, Actitud Latina. Una de las personas que he admirado muchísimo su trabajo y que en este momento pues está de visita con nosotros, Alfredo Arreguín. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros en Actitud Latina. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Primero que nada, me llamó mucho la atención en su biografía que usted fue el alumno más joven en asistir a la Escuela de Artes Finas de Bellas Artes en su natal Morelia. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía 11 años. Mi abuelo materno se dio cuenta de que tenía talento para dibujar y era mi madre que me enseñaba a dibujar y me hacía dibujitos que yo cambiaba en la escuela por dulces y estas cosas, y un día le dije, necesito más, y dice, no, tú vas a tener que aprender a hacerlo, ya no te quiero, y si vas a hacerlo por dinero, tú vas de tu cuenta, ¿no? Y mi abuelo se dio cuenta y convenció a los directores de Bellas Artes que me dejaran entrar. Okay. Y fue una experiencia de la vida porque yo pasé unos días tan felices ahí porque tenía acceso a la escultura, tenía acceso a la danza, a la poesía, me metía donde todos los artistas entraban y fue una experiencia que hasta ahora... Mi más grande éxito no es simplemente que tengo exposiciones en muchas partes del mundo, pero la idea de que el ambiente que se creó en esa escuela en Morelia me ha llevado a buscarlo miles de millas acá, a todos lados, y lo llevo conmigo y me he hecho amigo de grandes escritores como Ray Carver y Tess Gallagher, que es mi amiga poeta, que andan dando... ¿Ha buscado usted, digamos, que la misma sensación, la misma experiencia en cada lado que va? ¿Cuántos años tiene usted viviendo aquí en Seattle? Tengo 60 años. ¿A qué edad se vino usted para acá? A los 20, 21 años. Conocí a una familia americana en ¿En Morelia? En México. Okay. Yo me cambié de Morelia a México, donde estaba mi padre. Y fue a la preparatoria y andaba en muchos líos. Y mi padre me dijo, te voy a dar dinero para que tú mismo hagas... seas independiente, yo ya no quiero hacerme cargo de ti. Y me dio como 15,000 pesos y empecé a buscar negocios y eso. Y un amigo abogado dice, te van a
no sabes nada tú de eso, te van a... Y un día me cansé de todo y me compré un coche y me fui a Acapulco y me gasté el dinero. ¿Cómo es que nace en usted ese amor por la pintura y por la técnica que utiliza? Porque además es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en pintura. Yo les digo que la más grande influencia para mí fue hacer garabatos de diseños en todas partes de Morelia, la cosa del barroco, el arte de las iglesias, los mosaicos en todas partes. Eso me entretenía más. Y luego la idea de andar jugando en la selva, y las películas de Tarzán, todo eso se ha acumulado en que yo ahora tengo esa técnica de usar patrones, cosas muy intricadas de diseño en combinación con la naturaleza, y es una cosa de ecología. Porque cuando estaba yo chico, mi padre me mandó había unos ingenieros haciendo unas canales de irrigación en la selva de Guerrero, y como tenía muy malos grados, me mandó allá de castigo. Okay. Pero en lugar de castigo, me fascinó tanto estar allá viendo todos los animales, iba por... ¿Fue contraproducente ese castigo? Sí, no sirvió mucho para darme. Pero eso es lo que he traído yo conmigo. ¿Qué materiales utiliza usted a la hora de que desarrolla sus obras de arte? Son lienzos con pinturas de óleo. Okay. Que mucha gente dice eres muy viejo porque ya no estás usando acrílicos o algo así. No se dan cuenta de que el arte puede uno usar cualquier cosa para expresarse, para crear, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo menos importante. Maestro, ¿dónde ha usted expuesto sus trabajos? Acabo de tener una serie de exposiciones en España, que me fue muy bien porque la cosa más interesante fue de que me dieron una exposición en el Museo de América, Museo de América en Madrid. Okay. Y ahí tienen todos los artefactos de todos los países, ¿no? Porque yo soy familiarizado con las cosas de México, ¿no? Las antigüedades de México, la arqueología y todo eso. Pero no sabía yo mucho de las cosas de los países latinoamericanos. Es que fue un lujo tener esa exposición ahí. ¿Al lado de todo lo demás? Estuve en León, en un castillo en León. Estuve en Cádiz, en otro palacio, y he expuesto en Japón, he expuesto en... una de las primeras exposiciones internacionales que tuve fue de una mujer que quería llevarse la Virgen de Guadalupe a Polonia. Okay. Y acababa de ser liberado por Rusia, por la Unión Soviética. Y dice, pero no hay dinero. Y entonces dice, pero yo me voy a llevar la exposición en el avión, en mis faldas. Es que me tienen que dar cosas pequeñitas, se llevó una virgen de este tamaño pequeñita para poderla llevar, y varios artistas, y tuvimos la exposición en la galería más grande del mundo, que ya se llama la Galería Sacheta de Warsaw, y se imagina usted un murito de este tamaño tan pequeño con nuestra obra, pero les interesa mucho porque ellos tienen la Virgen Negra y era la reunión de las dos Madonas. Maestro, ¿cuándo podremos disfrutar sus pinturas aquí en Seattle? ¿Tiene alguna exposición pronto?
Estoy en una exposición latina en la ¿cómo se llama? La convención. ¿En el centro de convenciones? Convenciones. Okay. Y cada dos años tengo mi propia galería que me da exposiciones, Linda Hodges, Galería Linda Hodges. Pues vamos a en estar, Pioneer Square. Vamos a estar muy pendiente de sus exposiciones para poder ir y disfrutar de su trabajo. Muchas gracias por habernos acompañado. Se nos acaba el tiempo aquí en el programa. Es un placer que haya venido. Y vamos a estar compartiendo con nuestra gente la información de dónde van a estar presentándose las exposiciones del maestro para que usted vaya y disfrute con su familia, con sus hijos, le enseñe lo que podemos crear juntos con la naturaleza, el arte y, por supuesto, el gran trabajo de un mexicano aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Actitud ¡regresamos! Carolina Montivelli Financial Services, más de 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad latina. Ella te ayudará a crear la independencia financiera que necesitas para un futuro seguro. Llama ahora para una consulta gratis. 2. Tires and Wheels. Si necesitas llantas o quieres cambiar de rines, ven a 2. Tires and Wheels. Tenemos todas las marcas y todas las medidas. En Toss Wheels and Tires te atenderemos amablemente y buscaremos la mejor opción para ti. Visítanos en Linwood o en Bothell, que financiamos llantas y rines a todos. Tú ya me conoces, soy Oliver de Toss Tires and Wheels y recuerda, tu trabajo es tu crédito. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Ya estamos aquí de regreso y bueno, señores, si ustedes pudieran ver todo lo que pasa detrás de bambalinas, cuando estamos en el corte comercial, no, el chismerío se pone muy bueno de este lado, ¿verdad? Sí. Estamos tratando de definir cuál generación somos nosotros. Definitivamente baby boomers no somos. Nos vemos un poco gastados, pero no lo somos. No somos. Vamos a hablar de los millennials. ¿Tú qué eres, Paco? Yo soy un hombrecito. Machini, ¿verdad? Sí. No, mi hermana me dice, un saludo a mi hermana Gaby allá en México, me dice chaburruco. Chaburruco, eso es un término por cómo me porto, pero no, pero además porque me gusta estar muy activo, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece? Hablamos de esta etapa que está resurgiendo como algo muy importante de los millennials. Primero hay que definirlos. ¿Qué son los millennials? Que bueno, es una generación que pobres en la media se los traen, pero sí, arrasando. Les voy a decir porque millennium son las personas que nacieron entre los años 1981 y 1995. O sea, si usted nació antes, ya pertenece a otra generación. O si nació después del 95, gracias a Dios, ya pertenece a otra generación. Eso quiere decir que si tiene entre 20 y 35 años, pues usted está en parte de lo que fue, digamos que el cambio del milenio. Por eso es que se le conoce como millennials a esta generación. Mucha gente ha criticado a esta generación porque, primero, una de las características más grandes que tienen son que son personas digitales, ¿ok? Que están completamente digitalizados. ¿Qué significa esto? Que no saben vivir sin una computadora, un teléfono, una pantalla, un touch screen. Sin nada de eso, ellos no saben vivir. Esa es una de las cualidades que tienen los millennials. No, sí, bueno, es que son, es la generación, fíjense que vulgarmente se les dice la generación malcriada. Es una generación que está, ellos piensan que todo lo saben, todo, ellos tienen el poder de la tecnología en sus manos. Nadie maneja mejor la tecnología que ellos. Eso es lo que se creen y es lo que dicen, ¿no? Que es una generación un poco malcriada. Y bueno, hay características de estas personas, de estos millennials, y aquí se las vamos a decir, ¿verdad, Paco? ¿Cuál debe ser? Precisamente algo que nos gusta mucho compartir es tratar de entenderlos, ¿no? Porque los criticamos mucho. ¡Ey, chamaco! Por favor, ya deja de estar ahí. Pero ellos han nacido bajo esas circunstancias y se saben manejar muy bien. Hay un término muy, muy curioso que es abdictos. Que son abdictos, ¿no? No, no adictos. Abdictos que tienen que ver con las apps, con las aplicaciones. Que se utilizan mucho para poder encontrar lo que usted quiera. Y también no pueden vivir sin un dispositivo cerca. Se han vuelto muy dependientes
en muchos sentidos, de tener ya sea su teléfono celular, una tableta, obviamente una computadora de escritorio. Siempre para poder conectarse al mundo y sentirse que están vigentes, tienen que estar siempre conectados a algún dispositivo digital. Ajá. Digital. Uh-huh. Sí, fíjense que ellos son muy exigentes. Son críticos, además, y exigentes. Y aquí les voy a leer rapidísimo esto. Dice que un 86% de los consumidores actuales declara que dejaría de hacer negocios con una empresa debido a una mala experiencia del cliente. Esto quiere decir que ellos, si escuchan en la aplicación, vamos a decir un Yelp o X aplicación o cualquier otro cosa de internet, si ellos escuchan de que esta restaurante, esta empresa tiene un mal review, entonces ya de ahí lo descartan sin ni siquiera haber experimentado personalmente ese servicio. Entonces hay que ponernos de acuerdo. Dicen un 86%. Entonces las empresas hay que poner mucho ojo, o todos los servicios hay que poner atención a todos esos comentarios malos que se pongan en las redes sociales. Pero pues es que también no todos los negocios tienen todos los días perfectos. ¿Sí? A veces a lo mejor una pequeña equivocación y que ya de eso te valga el montón de clientes que se alejan de ti por una mal re... Son los millennials, así son. Yo acabo de ver una serie que es británica, que se refiere precisamente a cómo esta generación está dominando el mundo, el cómo dependen también los millennials de la parte social, pero la parte social a través de las redes sociales. Forzosamente los millennials deben de tener un perfil en alguna red social, ya sea Facebook, Twitter. Tenemos Instagram, Snapchat y de todas las que no me sé porque yo no soy millennial, como pueden darse cuenta. Yo soy X, me acabo de enterar. Pero es curioso, la parte social de que son muy sociables, participan mucho, pero vía redes sociales. Y eso también tiene una consecuencia quizá negativa para cosas que tienen que ver con negocios, pues probablemente hay que considerarlo, pero también hay que poner mucha atención en no quitarnos esa parte humana de poder tener un contacto físico. Tan bonito que se siente. Tan bonito que se siente. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No le puedo hacer así porque me regaña. No, y una conversación personal, ¿verdad? Sí. O sea, un cafecito cuando realmente el café significaba voy a tomarme un café, voy a platicar contigo, voy a ver cómo estás. Y ahora en las redes sociales muchas veces o mentimos o mienten así. ¡Ay, feliz! Yo acá que no sé qué. Y en la casa estoy con los trastes, la ropa y todo eso, y acá muy, pues, muy bonita, ¿no? Ay, pero mi marido, sí, mi marida, eso es de hoy. Sí, es hello. Es el único día después de los 25 años de casados que lavo la ropa. Pero antes de que nos vayamos rapidísimo, quería decir algo. Yo tengo una millennial en la casa y sinceramente hay que saber, esa información es importante porque hay que saber cómo comunicarnos con ellos, cómo hacer que estas generaciones que cambiemos, sí, no nos rompamos en cuanto a tener un vínculo. Y pues sí tenemos una obligación de involucrarnos en ese tipo de cosas también como moderarlo, eso es muy importante. Como padres somos la herramienta perfecta, nuestros hijos están prestados, nos los dan un tiempecito y nosotros los tenemos que mandar al mundo. Si los mandamos al mundo sin unas herramientas bien fuertes, sus hijos van a acabar pues sin tener una vida social activa con absolutamente nadie, ni siquiera con usted, ¿ok? Nos tenemos que ir, nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que disfruten este trío de bellezas. Vámonos. Actitud latina, actitud latina. Es algo...